Hola a todos y todas, aquí os tengo el unboxing del mes de febrero, voy a juntar varios en uno. Y bueno, el primer paquete que me llegó fue este, que es de Mimo Books, que es un portalibros, por así decirlo, en tamaño grande de La Bella y la Bestia. Vamos así, viene, uy, se me ha caído, pero viene una piruleta, que se me ha caído dentro de la cama y no la puedo coger, pero venía una piruleta. Viene así envuelto con una nota que dice: Hola, muchas gracias por confiar en nosotros, esperamos acompañarte en un millón de aventuras. Etiquétanos en Instagram, nos encantará saber de qué libro cuida Mimo Book. Y recuerda, leer es soñar con los ojos abiertos. Espero que te guste el regalito, que como os digo, era la piruleta que se me ha caído. Y bueno, viene así envuelto. La verdad es que da bastante pena abrirlo. Pero bueno. Vamos a ver. Estáis viendo por aquí la cola de mi gato, que como siempre quiere salir en todos los vídeos. A ver ahí. Y bueno, vamos a abrirlo. Y mirad, este es el Mimo Book, que es con imágenes de La Bella y la Bestia. Sabéis que soy muy fan. Y bueno, fui a verlo y lo quise. Bien forradito por dentro y me encanta. Bueno, tengo también dos unboxings que son de libros enviados a través de Amazon. Vamos a ver. Por una parte, uno que tenía muchas ganas, que era el de Bell's Library, de La Bella y la Bestia, que son de anotaciones de libros que ha ido anotando Bella, por así decirlo. Y está genial y le tenía muchas ganas. Y luego, por otra parte, está aquí este otro. Que es que estoy haciendo un reto de 12 meses, 12 libros, y ahora en marzo tocaba un clásico. Y aprovechando para acabarme una segunda parte, pues cogí Alicia a través del espejo y lo que Alicia encontró allí. De Lewis Carroll sería la segunda parte del libro de Alicia en el País de las Maravillas. Y bueno, aquí está. Y bueno, hasta aquí los unboxings del mes de febrero. Sé que son poquitos, pero bueno, ahí están. Espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.